El pasado 12 de mayo de 2022, medios ucranianos informaron que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían logrado atacar y dañar al buque de apoyo logístico de la flota rusa del Mar Negro, Zelobod Probot. Así lo confirmó el portavoz de la Administración Militar Regional de Odessa, Sergei Bruchuk, que anunció que Ucrania había atacado al buque Zelobod Probot, que es uno de los buques de apoyo logístico y multipropósito más nuevos de la flota rusa. Sin embargo, y como es costumbre, Ucrania no ofreció pruebas del supuesto ataque, y salvo por imágenes generadas por computadora o imágenes sacadas de contexto de otros incidentes navales, en realidad no había ninguna evidencia del supuesto ataque, al grado que ni siquiera el Kremlin o el Pentágono siquiera se molestaron en pronunciarse al respecto. Y tal y como ya lo anticipábamos, el día 14 de mayo de 2022, el buque ruso Zelobod Probot ha reaparecido totalmente intacto en el puerto de Sebastopol. Y así lo confirman imágenes capturadas el día 14 de mayo de 2022, y ya cotejadas y verificadas frente a imágenes preexistentes para garantizar su autenticidad. Por lo que de esta manera, los rumores de que el buque estaba en llamas en el Mar Negro, o de que el buque había vuelto completamente carbonizado a su base, o incluso lo que llegaron a decir medios ucranianos, de que se había evacuado a gran parte de su tripulación a consecuencia del incendio, de nuevo han quedado como meros rumores de la propaganda ucraniana, que una vez más medios internacionales han compartido esta información sin siquiera verificarla. Por lo que ahora el buque Zelobod Probot, supuestamente hundido por Ucrania el 13 de mayo de 2022, ahora se une a la fragata Almirante Makarov, supuestamente hundida por Ucrania el 6 de mayo de 2022. Y estos se unen al patrullero ruso Vasily Vikov, supuestamente hundido por Ucrania el día 7 de marzo de 2022. Aunque estos tres buques han aparecido totalmente intactos en Sebastopol. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.